Estamos a punto de entrar, síganme. Buenas, ¿se puede? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, aquí. Ay, qué linda oficina. Muchas gracias por dejarnos grabar. Bienvenidos. Traigo algo que creo que te va a interesar. Qué bien. Seguramente tu colección. Exactamente. Jaime, antes que nada, te traje un obsequio. Para la colección. Este obsequio es muy importante para mí. Dos cositas que yo como coleccionista no se encuentran muy seguido. Estoy más que contento que las puedas tú atesorar ahora en tu colección. Gracias. De los pingüinos marineros. Exacto. ¿Y este cuál es? Este es el de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, hecho por Imperial en 1977. Wow. Entonces eso es un presente que yo te traje. Muchas gracias. Y bueno, quería compartir contigo piezas de esta arqueología moderna que yo le llamo, que son los juguetes, la cultura pop, y más que nada piezas que se llegaron a hacer aquí en México. No sé si alguna te recuerde algo, a mí me gustaría que conforme te las vaya yo mostrando, me des tu opinión. Claro. El buen Juanito Apolo, hecho por wow. Plastimarx. Sí, Plastimarx. Pero se viene con su equipo. Y su novia. Y Juanita, no la tengo en caja, pero obviamente mucho pasa así, ¿no? Cuando encuentras una caja, claro. Los niños las usaban como estuches para guardar otro tipo de cosillas. Sí, claro. Entonces, la gente no guarda las cajas. El arte de las cajas es a veces lo que más aprecia uno. Y por ejemplo, la marca Plastimarx fue muy importante en México porque tuvo todas las licencias de Marx Toys de Estados Unidos. ¿Recuerdas haber tenido? Sí, el... claro. ¿Sí? El Plastimarx, desde luego que sí. Se me recuerda mucho la infancia, te digo, la marca de Plastimarx, este logotipo, muchos comerciales de televisión, pues toda una época, ¿no? Cuando éramos niños. Estos están fundamentados mucho en lo de la llegada del hombre a la luna, ¿no? Este es de los 60, finales no, de los claro. 60. Claro, esto debe haber sido exactamente después de que baje el hombre a la luna en 1969. Exactamente. Entonces aquí vemos incluso el módulo lunar, si te fijas, es el módulo lunar. Entonces, y luego le ponen Juanito Apolo, que Apolo, pues fueran las naves Apolo. Es para celebrar la llegada del hombre a la luna, sin duda alguna. ¿Y a ti desde niño te gustaba todo lo...? Sí, bueno, no sabía que me iba a dedicar a esto, ni al fenómeno OVNI. Yo, en 1969, en ese momento, cuando llega el hombre a la luna, todavía pensaba que iba a ser administrador de empresas. Pero fue un año después, en noviembre de 1970, cuando decidí convertirme en periodista. Eso me recuerda a los supersónicos. Este aquí en México se llamó Capitán Boy. En Estados Unidos era Billy Blastoff. Y bueno, es igual otra pieza de finales de los 60s. Hecha aquí en México por Lili Ledi. Bueno, ya inspirado en los primeros relatos de los platillos voladores y de las descripciones, que a su vez inspiraron a esta serie de dibujos animados de los 60s llamada Los Supersónicos, donde sale esto de Hanna-Barbera, que se suponía iban a ser el medio de transporte del futuro y que se iban a utilizar en las ciudades. No es que con esto fuera a viajar al espacio, sino se suponía que con estas cosas íbamos a viajar, iba a ser nuestro automóvil del futuro. ¿Sabes qué? Estuve analizando ayer que buscaba y decía, ¿qué le llevo? Porque mi colección, bueno, abarca todo, ¿no? Desde muñecas hasta lo extraterrestre. Pero veía que todos los UFOs o los platillos voladores están tripulados en los juguetes por astronautas. O sea, como que en los 60s, yo que no sé si era el gobierno o todavía la ideología, que no les permitían como poner como tal el extraterrestre adentro, ¿no? No, fíjate. Lo que pasa es que la figura del extraterrestre se empieza a popularizar, pero muy lentamente, a partir de la descripción del encuentro de dos personas, Betty y Barney Hill, en 1961,
que aparentemente y después de una regresión hipnótica se demostró que habrían sido secuestrados momentáneamente. Ellos fueron los primeros que describen a los seres pequeños, de grandes ojos, de color gris, sin pelo, sin orejas y con a veces cuatro, a veces tres dedos, pero fue a partir del 61 y todavía para este entonces, para el final de los 60s en México no era reconocida esa la forma de los extraterrestres. Los extraterrestres eran humanos. En aquel entonces eran, no podíamos concebir que fueran de otra forma, ¿no? Pues a partir de Roswell, ¿será que se empieza a hacer esta serie? Roswell, no. Sí, Roswell fue en 47, pero Roswell se empieza a conocer 30 años después, en 1977, se empieza a conocer. Y realmente sabemos de Roswell al inicio de los 90s. Posiblemente para el 77 ya había algo en lo que se podían inspirar. Pero antes no había. Antes todos los extraterrestres eran humanos. Claro. Pues voy a seguir sacando piececitas. Igual tú me das tu opinión. Esta es una pieza de hojalata de los años 60. Aquí, bueno, de las ya, primeras que, bueno, simbolizaba aquí un ovni. Exactamente, este es un platillo volador, es un disco volador. Es la idea que se tenía desde los 50s de estos objetos, ¿no? Ya, aquí ya claramente esto más bien parece como una especie de automóvil del futuro. Esto ya se ve como una nave. Con este concepto que se desarrolló a partir de Kenneth Arnold y de toda la gente que hablaba de los platillos volantes, de la misma forma, ¿no? Vemos que está impulsado por aire, vemos que tiene cohetes de combate, que jamás los hemos visto en una nave extraterrestre, ¿no? Entonces, es un concepto muy humanizado de lo que pensamos serían estos objetos discoidales, ¿no? Y las fechas que se usaban son muy como... ¿2019? No. 2019, fíjate, ya llegamos, o sea, que ya pensaban que en ese momento, bueno, no sé, a lo mejor están aquí diciéndonos así van a ser las patrullas del futuro, ¿verdad? Lo que me gusta mucho era que en esa época pues era la litografía, ¿no? Era lo que le daba color a los juguetes y podemos ir viendo la evolución cuando al inicio eran de pura lámina y luego trataron de ir también economizando. De estos tres, este es el más moderno y luego sigue este. ¿Qué pasaba? Yo creo que también la hojalata era muy peligrosa para los niños, porque si llegas a tener un pedacito de estos con los que cierran suelto, pues es una navajita, ¿no? Wow. Este es otro igual de mis favoritos. Obviamente muchos de estos de hoja lata es difícil que funcionen a través de los años porque los motorcitos se pegan, pero logré echar a andar uno para traerte el día de hoy. Así que hazme los honores, por favor. Y muchos eran de la acción Bump and Go, ¿no? ¿Sabes cómo que era una tecnología muy, muy padre para esos años? Porque si ahora ves los juguetes modernos, no son ni la mitad de lo que eran, ¿no? Son verdaderos tesoros. Se me hizo muy interesante eso que me dijiste de que, bueno, que el ser humano hizo la idea del extraterrestre hasta el 71. En los 70s. O sea, el caso se conoció en el 61, pero no se populariza, nadie sabía de él, menos en México, sino hasta el inicio de los 70s, mediados de los 70s. Y ya en los 80s está el concepto del extraterrestre como un gris. Por eso no lo vas a encontrar en ninguno de estos juguetes, ¿no? Pero ya había habido alguna evidencia de que así eran las naves, o sea, los UFOs. Sí, claro, o sea, siempre se habló de platillos voladores. Acuérdate, desde el final de los 40, principio de los 50, se hablaba de los platívolos, les decían en México. En general, los describe como precisamente como platillos voladores, como flying saucers. Un saucer es un plato, pero él decía que era como un saucer que tú aventabas al agua, como rebotaba, como rebota y como va volando. Así describió el movimiento Kenneth Arnold. Incluso el último video que fue grabado por un avión de combate a los Estados Unidos y que fue liberado por el Pentágono hace unos cuantos días, se ve un objeto muy similar que tiene incluso un domo, que tiene un disco. Bueno, por aquí tenemos el Alien Nocton. Esta es una pieza de los 70. ¿Recuerdas la serie de Big Jim o Kid Acero en México? Uh-huh. Este es un alien que retomaron en México porque era de otra serie en Estados Unidos y lo metieron como enemigo de la figura de acción más famosa. Bueno, aquí ya empieza un poquito esa figura de extraña, de ojos alargados, de nada más que todavía tiene orejas, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente sí. Después se fueron como volviendo más caricaturizados.
Esta pieza tenía muchas ganas de compartirla contigo porque es una rareza. Fue hecho por Lili Ledi, se llaman los Marciquicos. Nunca los había visto, ¿eh? Era una marca que se llamaba Little Kittles, que hacían muñequitas para niña y las metían en prendedores o en botellitas. De ese tamaño eran las muñequitas. Wow. Y a alguien se le ocurrió, obviamente, con la carrera espacial, con todo el fenómeno OVNI, pues comercializarlos y traerse la licencia a México. Entonces se conocen muy pocas piezas mexicanas. ¿Sí? Sí, y la verdad, pues son cuatro. Yo tengo uno y con él estoy más que feliz. Muy interesante, muy bonitos. ¿Qué términos se les podría dar ahora? Porque antes se supone que pues, los marcianos tenían que ser forzosamente de Marte, ¿no? Entidad biológica extraterrestre, ¿no? Entidad. Eve. Este es Scorpio. ¿Te acuerdas de Capitán Meteoro? Uh-huh. Este trae un foco adentro, el cual alumbra, y es otro Vendable. Wow. Estos fueron hechos por la marca Cipsa, igual a principios de los 70s en México. México fue un país muy rico en juguetes, sin duda. Este es el famoso Krypton, igual de la misma serie, enemigos de Capitán Meteoro. Estas son una de las joyas mexicanas, igual, más difíciles de conseguir. ¿Por qué? Porque eran promocionales de los años 60. Uh-huh. El material del que están hechos es casi como baquelita. Estos son los famosos platillos voladores de Marinela. Si tú lo volteas, puedes leer aquí, pingüinos Marinela. Y entre los coleccionistas, pues los llaman santos greales porque no salen, no los encuentras. Y aquí adentro tienen que venir, pues, los marcianitos, el gordo y el flaco. Y estas patitas no sabes, o sea, he pasado en verdad dolores de cabeza para irles poniendo las patitas y estoy a una de tenerlos todos con patas, ¿no? Y aquí podemos ver las instrucciones que venían adentro. Incluso creo que por ahí mencionan el precio. ¿Un peso? Un peso costaba. Este es el empaque original. Todavía en su empaque original, qué bárbaro. Recuerdo a los pingüinos cuando salieron en los 60, sí, me acuerdo que los comerciales eran... Viajaban los dos pingüinos en una nave de estas. ¿Cuándo comenzaste a coleccionar? Mira, yo coleccionaba muchas cosas. Tengo una colección muy interesante de piezas arqueológicas que me gustaría que conocieras. Y lo único que... Mi única intención no fue el convertirme en coleccionista, sino rescatar esas piezas para México. Porque cuando yo lo hice, mi intención era entregárselas al Instituto Nacional de Antropología e Historia, para lo cual invité a mi casa a la maestra María Teresa Franco, pero me dijo, mira Jaime, nosotros en esto es mucho más complicado de lo que tú crees, como no las encontramos, no tenemos la certeza de que sean auténticas y nos gastaríamos una fortuna si las podemos autentificar. Y me dijo, guárdalas y si algún día las queremos, te las pedimos. Y tengo cosas verdaderamente maravillosas. Mira, yo te voy a enseñar una de esas piezas. Bien. Esta es una pieza que el otro día me la traje. Es una sola pieza. Es una piedra. Está tallada a mano. Qué bárbara, qué bonita está. Entonces, el equilibrio que tiene, ¿verdad? ¿De qué época será esto? Realmente no lo sabemos. Yo sé que si esto se pierde en el mercado negro, pues nunca se recupera. Qué bonita. Imagínate ver una piedra de este tamaño. Y la fueron haciendo, la fueron tallando. ¿Desde qué época fue que te dio como ganas de empezar a atesorar algo, de coleccionar algo? Desde niño, primero coleccioné estampillas, postales, luego coleccioné monedas. Pero cuando veo algo, pues mira. Ándale, ah, ve nada más. ¿Le podemos dar? Sí. Mira. Y es Robbie the Robot del Forbidden Planet. Mucha gente lo confunde con el de Perdidos en el Espacio, pero este es el que salía en el póster que ahora llaman Terror, cargando una rubia. Ajá. Muy, muy bonita pieza. Es una reedición hecha con moldes originales. Sí. También funciona a todo lo que da. Muchos de ellos son modernos, no son muy antiguos. Esto debe de ser hace 20 años, no más. ¿Y todos estos han sido obsequios de algún amigo? Estos los compré yo hace años. Ese como tipo astronauta me llamó mucho la atención. Qué bonita pieza, ¿eh? Una escultura muy bonita. ¿Y viste hasta dónde le llegan los brazos? De la NASA. Y ese, qué ingenio con el papel de aluminio, ¿eh? Muy bonita pieza. Niño. Este me encantó. Se lo hizo un niño, pero imagínense... El talento del niño. Tal vez guardó las envolturas de sus últimos 4 o 5 sándwiches. Qué interesante. I'll be back. Como robóticos, ¿no? Design Clinic, muy, muy bonitos, ¿eh? Tipo Terminator.
el alien de la película de Independence Day. Está increíble esta caja, ¿eh? Vean el detalle. Está hecho a detalle. Ese está muy interesante también, ¿no? También es otro regalo. Ese está baseado en algunos de los cráneos. Sí, claro, claro. Mira. Es una esfera. Oye, es una esfera para el árbol. Qué bonito está. Ya no sé de qué lado, ¿no? Te gusta mucho, te apasiona la mariposa monarca, ¿verdad? Bueno, pues es que yo la descubrí para México. No le vas a ver qué piensas. Entonces es una casa de colección. Sí. Se nos acaba de invitar, ¿no?, a su casa de colección. Van a ser parte de eso. Le vamos a tomar la palabra. ¿Qué juguete es el que más recuerdas de tu infancia? Fui un niño muy privilegiado porque mis padres siempre me dieron cosas muy especiales. De niño recuerdo una vagoneta que tuve donde me empujaban y yo me deslizaba como una lancha con ruedas. Ajá. Y que la jalabas. Ah, la Radio Flyer. Exactamente, la Radio Flyer, pues tú sí sabes. ¿Y te gustaría algún día recuperarlo? Claro, porque me encantaría recuperarla. Son cosas tan valiosas que no debería uno jamás deshacerse de ellas o cuidarlas siempre. Yo les digo a los niños de hoy, cuiden sus juguetes porque luego los van a extrañar. Jaime, ¿qué nos puedes decir del chupacabras? Pues el chupacabras es una entidad que existe, es real, afecta mucho a los ganaderos. Es una entidad que no ha podido ser identificada, como existen muchas otras en la tierra, que es capaz de volar grandes distancias, que genera terror en sus víctimas y que tiene una serie de características que la hacen muy interesante incluso a nivel científico, ya que es capaz de inyectar alguna sustancia a los animales que les va a chupar la sangre para que, a pesar de que no tengan sangre, no se muera. Cuando se descubre qué sustancia es, nos va a permitir hacer operaciones a corazón parado. Debería ser muy interesante, en lugar de estarse burlando los científicos, deberían de buscar la manera de tratar de atrapar un ejemplar de estos. ¿Pero es de origen terrestre? Sí. Bueno, no lo sé. Puede ser un animal dimensional, no lo sé. No me consta, no tengo pruebas, no tengo evidencias de que existan seres dimensionales, pero realmente resulta muy difícil explicar que hasta hoy no se tengan restos. Nada. ¿Y es nativo de acá, de México? No, yo creo que es un animal migratorio. A mí lo que me gusta de este personaje es que el mercado mexicano lo inmortalizó con varias figuras de plástico de juguete para niños. Habría que ver si están cercanas a la realidad o no, porque siempre se le ha puesto con un hocico, no es un hocico, ¿no? Aparentemente tiene una especie de trompa, dos alas enormes, con un solo dedo, como el pterodáctilus. Esa es la imagen más certera. Esto sí es. Tiene garras, tiene pelo, tiene patas. Tiene cabeza de pájaro. Mira, pues, tiene un pico, sí, es más relacionado a un ave, te lo dije. Pues ahora que vayas te voy a enseñar muchas otras cosas ahí en la casa. No, que además es una casa muy especial, ¿no? Honrado, muy en verdad, especial. De que me invites y vamos de poder llevar a los seguidores que se van a volver locos con este video. No, encantado. Si quieren conocerme un poco más a través de ti, pues yo voy a estar muy contento con tu espacio en YouTube. Creo que le infundes a la gente este deseo de ser más cuidadoso, de cuidar, porque yo veo con qué pasión me muestras todo lo que has conseguido en torno a este tema. Ya me imagino muchas otras cosas que has de tener y que te has convertido en un verdadero experto de los juguetes. ¿Y crees que haya razas de lo que se habla como reptilianos, como todos? Sí. Yo no creo, sinceramente, que vivan entre nosotros. ¿Cuál es tu personaje alien favorito, o sea, de lo que interpretan en películas, en caricaturas? El K-Pax. ¿El K-Pax? Kevin Spacey. Exactamente. Kevin Spacey, que está en un manicomio. Así es. Bueno, que lo llevan a un manicomio porque dice que no es de este planeta. Y finalmente te queda la duda al final. Me parece un clásico esa película. Me parece, para mí es una de las mejores. También la película de Contacto, basada en el libro de Carl Sagan, me gusta mucho. Uy, la pregunta obligada. ¿Te gusta Star Wars? Sí, sí me gusta. Me gusta, no soy un super fan como hay tantos. No, es una película que sobre todo me gustaron las primeras. ¿Nos puedes contar sobre los seres que viste en La Rumorosa en el 99? Dos seres luminosos, ahí está uno de los amigos que iba conmigo, si lo quieres hablar o preguntarle. Eran fosforescentes. Todos lo vimos seis gentes, hermano. No lo vi yo, porque lástima que en 1999, cuando lo vimos, el 27 de mayo del 99, no había todavía buenas cámaras de visión nocturna. Estaban a 70 metros de distancia,
eran dos figuras fosforescentes que evidentemente se movían, y los ojos o algo que estaba en la cara era increíblemente brillante. Yo digo que eran los ojos porque se veían dos luces o dos cosas muy brillantes. Uno estaba ahí moviéndose y luego llegó un segundo, el cual solamente le vimos la parte superior del cuerpo. Por alguna razón no se veía la parte inferior, pero los dos se juntaron, se separaron. Y evidentemente uno llegó desde la distancia, moviéndose entre las piedras, y el otro estaba ahí, y luego se juntaron y luego desaparecieron. Y el guía que tanto nos había cuestionado todo el tiempo de que estábamos locos, cuando lo busqué estaba metido en su sleeping bag, tapado hasta la cabeza, ¿no? Aterrorizado. Aterrorizado. Y le pregunté qué era eso y me dijo que era una revelación de Dios. Yo estaba ahí investigando un caso. Yo fui a investigar un caso porque era muy verídico lo que habían visto tres jóvenes, la experiencia que habían tenido, y fui a buscar si existía el árbol que ellos dijeron, si existía la fogata, y encontramos todo, ¿no? Yo digo que quien no cree en extraterrestres es totalmente egoísta el pensar que solo nosotros existimos, ¿no? Pues es que así creíamos en el siglo XVII, que éramos el centro del universo, hermano. ¿Te dejarías abducir por extraterrestres? Claro, claro. Me interesaría a mí, digo, desde luego, si me fuesen a hacer daño, desde luego que no. Pero si yo no tuviera la percepción de que me iban a hacer daño, sería una oportunidad extraordinaria para intercambiar comunicación. ¿Qué ha sido para ti el poder influir en las nuevas generaciones el fenómeno OVNI? Pues abrirles la conciencia de lo que va a ser el futuro. Porque además aceptar el fenómeno OVNI implica proteger al planeta. Y a mí me preocupa mucho que está una extinción masiva de la vida en progreso. La explosión demográfica, la contaminación, el agotamiento de los recursos. Y todo eso tendría que cambiar. O sea, aceptar el fenómeno no es nada más aceptar el fenómeno, es tener que aceptar obligaciones para tener acceso a derechos en términos cósmicos. A mí una pregunta, ¿tú crees que ya sea inminente el contacto? Yo creo que existen muchas señales que indican que estamos muy próximos. Como tú sabes, hay señales en el cielo, hay avistamientos que son claramente demostraciones, que hay sonidos que no son explicables, está ocurriendo en todo el mundo. También que hay figuras en los campos de trigo en Inglaterra, y me parece a mí que son intentos de comunicación. Entonces tenemos que empezar a tratar de responder y a tratar de iniciar este proceso. Una vez que aceptemos el fenómeno, el siguiente paso es ya comunicarnos con ellos. Después de la liberación de los videos del Pentágono hace unos días y de los artículos que se han escrito en todos los diarios del mundo, creo que estamos en el inicio, en el primer paso ya de la aceptación de este fenómeno. Estamos muy cerca, es inminente. Jaime, te agradezco muchísimo el tiempo, haber conocido tu parte de coleccionista. Me volvió loco y creo que a muchos otros que van a ver este programa, este capítulo. Esto que es de 1977, ¿qué dice aquí? We are not alone. Vamos a firmarlo. Le voy a echar ahí la poderosa. Muchísimas gracias, sí. Para mi querido Matt Hunter. Para Matt Hunter.